Bien, hemos encontrado la ojiva. Oh, tío, le faltan los satélites. Un momento, ya veo el resto. A los lados de la cámara. Subid a ese puente. Los cargaremos de uno en uno. Buena idea. Yo conduzco. Acerca el puente ya, como la última vez. Primero. Tú decides. ¿Cuántas opciones? Muy bien. Allá vamos. ¿Algún problema, colega? No, solo estoy aprendiendo. Parece que el bueno de Padu tiene opiniones curiosas sobre el martillo del alfa. No, ¿quién es él para juzgar? También trató de lanzarlos. Vale, carguemos esa cosa en la ojiva. Vamos a probar. Satélite en movimiento. No os acerquéis a esos rieles. Menuda putada, está atascado. Quizás solo necesite un toque. Bueno, tal vez sea más bien un empujón. ¡Mierda, un Pouncer! ¡Espera, dos Pouncers! ¡Matadlos a los satélite tan mono en la ojiva. Falta uno menos. Luego llevemos el puente al otro lado. Vale, me encargo. Bien, vamos. ¡Preparaos! Puede que sea un poco brusco. ¿Y
¿Y si Paduk tiene razón sobre lo de esos satélites? ¡Mierda, el enjambre en la otra plataforma! ¡Aquí somos presos, papi! ¡Vas! ¡Más alto! ¡Voy! ¡Ay, mierda! ¡Te estoy diciendo que más alto! Eso ya lo sé. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No te pares! ¡Hago lo que puedo! ¡Mierda! ¡Un estión! ¡También tenemos un bastión! ¡Hay que bajar de esta cosa! ¡Hay una plataforma más alta a la izquierda! ¡Alto! ¡Llévanos ahí, ya! ¡Te tengo! ¡Bastión derribado! ¡Toma ya! ¡Vas, te has pasado! ¡Ya lo sé! ¡Es como marcar en paralelo con un velero! ¡Kate! ¡Sal con él! ¡Yo desviaré el fuego del puente! ¡Toma ya! ¡Vas, está despejado! ¡Llévanos! ¡Allá vamos! ¡Del, despejemos la plataforma! ¡De acuerdo! ¡Una granada! ¡Levántame! ¡Objetivo abatido! Gracias, Jack. ¿Todos? Eso parece, sí. Faz, ancla el puente para que podamos conectar el satélite. Acabemos con esto. ¡Oh, no! ¡Bandadas! ¡Nos siguen! ¡A por ellos! ¡Esto no me gusta! ¡JD, venga! Buen trabajo, Jack. Vaya, pues sí que ha ido bien.
Sin comentarios. Busquemos otro botón, igual al anterior. Cuidado con la cabeza, llega el segundo satélite. Muy bien, satélites asegurados. De vuelta al puente. Llevémoslos al hangar. No es por fastidiar, pero no iremos a ninguna parte hasta que abramos esa puerta redonda grande. Hay una plataforma arriba. Id hacia allí. Me has leído el pensamiento. ¡Subid! Bien, subamos allí arriba. Veamos, ese padre tiene razón y es mala idea lanzar esos satélites. Tiene razón, el martillo es peligroso. Créeme, ahora lo sé. No lanzar los satélites es peligroso. Creedme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quieren ellos. Ahora llevamos esta luna y del resto nos preocupamos luego. Vamos a probar. Dios, el transporte se pira. Mierda, habremos activado una secuencia automática al abrir la puerta. Pues a cuidarlo a pie, entonces. Ah, ahora que empezaba a manejarlo con soltura. ¿Vamos a seguir a los satélites o qué? Necesito una ayudita. Vamos por las escaleras. No podemos perder esa ojiva. Ahí, que no se nos escape. ¡Cuidado! ¡Debajo! ¡Muerto! Abatido.
cuidado. ¡Otra más! Se acabó. Vamos, pillad a los satélites. Entendido. Por aquí mismo. Ahí está. Sigamos así. Paduk, Bert, estamos escoltando los satélites al hangar. Bien, seguimos descifrando los archivos, pero vamos progresando. Volved al esquife. Pronto encontraremos ese cohete vuestro. Muy bien, vamos de camino. Necesitamos luz, Jack. Vamos, cuando volvamos al hangar podremos salir. ¡Ayuda aquí! Vale, los satélites están a salvo. Si queremos salir de aquí, tenemos que cruzar al otro lado. ¡Mierda, tíos, debajo! Están abajo. No os paréis, Delta.
Parece que está despejado. Kate, que lo sepas. Me alegra que hayamos venido, tanto si el martillo funciona como si no. Sí, pero dará igual que hayas venido si no conseguimos que el martillo funcione. Encontremos la manera de subir. ¡Por allí! ¡Se acercan! ¡Eh! ¿Qué coño es eso? ¡Es un transporte! ¡Y no estás solo! ¡Atrás, atrás! ¡Desplegaos! ¡No dejéis que nos arrincone! ¡Seguid disparando! Me gusta. ¡Destello! Gracias, Jack. ¡Eliminados! ¿Explotan así? Sí, más o menos. La salida está encima. Subamos. ¿Quedo? Jack, abre las puertas. Al ascensor, por aquí. Montaos todos. Pensar que sería tan difícil montar un cohete. Veamos. Científicos, científicos espaciales y cualquiera que haya usado la expresión ni que fuera física espacial. ¿Qué creías? ¿Que había un botón que dijese lanzar? Ah, ya veo. Sí, métete con el guapo, que se le bajen los humos. Vale, hay que volver a cruzar. Y para que conste, yo soy el guapo, ¿entendido? Paduk, ya casi hemos salido. ¿Alguna pista del cohete? Sí, está en una plataforma al este, más allá del mar de dunas. Hay un puente ferroviario que bloquea el camino, pero no te preocupes, mi gente lo levantará. Una vez en el desierto, buscad rastros de trenes, así sabréis que vais por buen camino. Entendido. Muy bien, pues de vuelta al esquife. ¿Sabes? Siempre había pensado que el guapo era yo. Ay, Dios.
Padu, ¿sigues ahí? Tengo una pregunta para ti. No, estoy en un descanso. Pues claro que sigo aquí. Vale, exactamente por qué no lanzaste el martillo. Los problemas normales de 200 patriotas entregados intentando derrotar a 3.000 cobardes. Sabes que podríais haber aceptado el armisticio y haber salvado un montón de vidas. Como dice el proverbio gorazdayano, es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Cuántos proverbios gorazdayanos justifican las guerras? Ah, casi todos. Muy bien, salgamos. Una cosa más. Los controles del puente no estaban en red, así que el virus del comandante de la base no les ha afectado. Pero el puente hace décadas que no lo sube nadie. ¿Qué quieres decir? ¿Te preocupa que tu gente no pueda elevarlo? No, pueden hacerlo. Pero el puente es viejo, está oxidado y... Cuando estéis debajo, no os entretengáis. Entendido. Muy bien, ya le habéis oído. Vamos para el puente. Oye, el tal Padu, ¿de qué lo conoce Bell? Sirvió en la CGO durante una temporada. ¿Era de la CGO? ¿Cuándo? No está claro. No parecían ansiosos por hablar de ello. Tú conduces, yo. Después de pasar el puente, vamos a la plataforma. Como vas, Gary, ¿sientes algún tipo de, no sé, conexión con este lugar? No, me alegra que mis padres tuviesen sentido común y se largasen, la verdad. Crecer aquí en el desierto, sacudiéndose las avispas de arena de los zapatos, no, yo paso. ¿Sabes que esto no siempre fue desierto? Antes era casi todo costa. Antes de que naciera yo, tío. Espero que los nómadas puedan subirlo. ¡Ahí va! ¡Aún no se les ha caído! ¡Eso es bueno! ¿No? ¿Se supone que tenemos que pasar bajo el puente? Sí, en un minuto. Estoy buscando algo útil. ¡Snus! ¡Opor! ¡Por Marteri! ¡Etzizin et axradi! Bueno, diría que aquí hemos acabado. Vamos, Delta. Volvamos al esquife. ¡Joti snus taxradidni! ¡Topo on tota! ¡Odoski momo eon toslos! ¡Ti eon toslos! ¡Odos espinaten! ¡Hacer tipo pi! ¡Aforio eon toslos! ¡Te de un toque aquí! ¡No miren!
Vale. Vale, ahora vamos a la plataforma del cohete. Hemos cruzado. Ahora a la plataforma. ¿Veis esa batería de artillería? Podríamos parar. Hey, Kate, ¿por qué paramos? La plataforma no está lejos. Ahora vamos. Primero, ojo, Delta. Vainas de lluvia. Esa aún está fresca. Y hay alguien dentro. Hay uno vivo. Es no. I'm a alien, Hazer Odyssey. The body in Inun. Señor Frene, ¿qué narices está diciendo? The body in Inun. The body in Inun. Mierda, debe de haber más vainas dentro. Dudo mucho que quieran que entre ahí. ¡Dispersaos! ¿Por qué tenías que ir y cabrearlo? ¡Busca a sus amigos! ¡Seguramente estén en vainas! ¿Y por qué es problema nuestro? ¡Pues porque sí! ¡La cima! Creo que acabo de aprender mi primera palabra, Bacari. ¡Raptor! Gracias, Jack. Por la derecha. ¡Ya voy! Síguela. Vale, despejado. Y oye, ese la Sifa estaba muy cabreado. El Palm Point, España, no dice. ¡Está near! Tíos, vamos. Está desesperado. Más vainas. Vamos a abrirlas. Sí, deprisa. Pesna, Mann, Fasta, Magian. Vale, sí. De nada. Ahora vayamos a ver a tus amigos. Antes de irnos, hagamos un último barrido en esta zona. Edward Neglossi. Activa el humo de crema. Adoptado a Oki. Humo a Nui. Parece tecnología de radio antigua de la URI. ¿La quieres? No, pero vosotros sí. Con dos más podréis mejorar la habilidad de hackeo de Jack. Lo habría hecho yo mismo, pero ya sabes, no teníamos mucho tiempo. Oh, vale. Estaremos atentos. Aquí va. Me ocupo de la navegación. ¿Lo comprobamos?
Kate, ¿es buena idea parar ahora? Tal vez no, pero en esos restos podría haber algo. Vamos, aquí abajo. ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Let me pussy! ¡Ay, mierda! ¡Una bandada! ¡Pues abajo con ella! Creo que la hemos asustado. No lo creo. Exploremos la zona antes de que vuelva. ¡Mierda! ¡Hay Ridget en la arena! ¡Matadlos! Mane bo fatto tremor? Pesna, ama. Acta punur les parien. Parece que nuestro nuevo amigo lo ha pasado mal. Paduk, lo siento, pero solo queda un hombre del grupo de carroñeros del naufragio. Es una desgracia, pero no me sorprende. Le mandaré refuerzos de inmediato. Gracias por ayudarle. No hay problema, cambio y corto. Registremos esta chatarra antes de irnos. Buena idea. Un carguero como este debería tener tecnología de radio. Del, aquí hay otro circuito LC. Genial. Vale, ya está. Aquí no queda nada más. Pues entremos. Un poco perturbador, ¿verdad? Enorme carguero en medio de un puñetero desierto. Sí, perturbador. Y aún así, no es lo más raro que he visto en todo el día. Bueno, cuando sales de misión con nosotros, eso es lo más normal. Vale. Del.
Un cóndor abatido. Varios, de hecho. Mientras traficaba con armas con cierto amigo mío del desierto. Quedaos lo que encontréis. Todo claro. ¡Atacan! Amenaza evaluada. Objetivo abatido. Las vibraciones contra la PGO serán activadas. Elemento identificado. ¡Apuntad bien! ¡La cogí! ¡Palmado! Muy bien, hemos acabado. Bert, ¿por qué nos han atacado tus dicks? Creía que eso era agua pasada. Ese cóndor se estrelló hace 6 meses. ¿Aún creen que sois enemigos del Estado? Bien, vamos a ver si hay algo útil antes de irnos. Abre la caja fuerte. Aún no hemos terminado. ¡Vienen más! ¡Te tengo! ¡Muy bien! ¡Han caído! Bueno, hemos esquilmado los restos. Sí, deberíamos volver al esquife. No me puedo creer que Bert traficase con armas. Espera, ¿te cuesta creer que Bert anduviera metido en cosas turbias? Bueno, sí. Estamos cerca, esos son torres de lanzamiento. ¡Y mirad! ¡Ahí está el cohete! ¿Está montado en una especie de tren?
El tren del cohete apunta en la dirección equivocada. Para eso sirve la plataforma. Coge del otro lado y vamos a entrar ahí. Vale, ahora ¿cómo encendemos esta cosa? Empecemos por la sala de control. El enjambre. Perfecto. Cuando me digáis. ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Viene un Warden! ¡Estás muerto! ¡Mira dónde apuntas! Plataforma despejada. Venga, vamos a dar la vuelta a ese tren. Entendido. Necesito un poco de ayuda aquí.
A mí me parece una sala de control. Accedamos a los controles. Que ese tren quede orientado hacia el hangar. Maravilloso. Ya solo nos queda volver al hangar. Supongo que ese tren nos lleva ventaja. Mierda. Vamos, lo alcanzaremos en el esquife. Vale, todos, aguantad. ¡Allá vamos! ¿Por qué siempre se va todo sin nosotros? Paduk, Bert, el cohete está en un tren dirección al hangar. Espera, ¿qué? ¡No lo conseguirá! ¡Primero hay que bajar el puente! ¡Tu gente no puede hacerlo! ¡Ya no están allí! ¿Por qué habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente? ¡Porque no! ¡No! ¡Da igual! ¡Lo bajaremos nosotros mismos! ¡El tiempo corre! ¡No es que el tiempo corra, colega! ¡Es que va a explotar! ¡Ya viene el tren! ¡Hay que bajar ese puente ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora no! ¡Destello! ¡No! ¡Los controles están destrozados! Pues entonces lo bajamos a la antigua. ¡Coged ese salvo! Vale, ¿a qué tengo que dispararle? ¡A esa abrazadera! ¡Eso lo bajará! ¡Listo! ¡Ya baja! ¡Madre de Dios! Ha estado muy, muy cerca. Pues sí, la verdad. Venga, vamos a volver al esquife. ¡Esto no ha terminado! ¡El enjambre! ¡Vamos, Oscar! ¡A por ellos!
¡Tenemos un Pouncer! ¡Muy bien! ¡Estás muerto! ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del Alba? Nuestro sistema se basaba en balizas de apuntado. Me reservaba la información hasta saber si podríais llegar al cohete. ¿Y dónde están esas balizas? Al suroeste, en un centro de entrenamiento. Y que quede claro, si no conseguimos esas balizas, no tendremos martillo del Alba. Vale, pues a ello.
el enjambre. Los veo, hay que retenerlos. ¡Vale! Este territorio de aquí me recuerda a los páramos. Joder. Sí, ahí probé la sopa de escarabajo. ¿Qué es la sopa de escarabajo? Coges algo de agua, la hierves y echas escarabajos. Oh, sí, exactamente lo que su nombre indica. Son proteínas, tu cuerpo no nota la diferencia. Y la verdad, hasta me gusta. Supongo que... Tú eres capitán y yo no. Junto a esas ruinas. Y parece que hay alguien. ¿Deberíamos parar? Vale, vamos a ver qué pasa en esos camiones. No lo entiendo. ¿Dónde están todos? Será otro de esos grupos de carroñeros de Paddock. Eso no pinta bien. Ninun, Eki. Pones de Carnier. Es Nustaknun. En Durma, Botoki. Vale, voy a asumir que tienen problemas. Muy bien, Delta. Vamos para adentro. Elunce, Chamaxa. Mierda. Tío, hay vainas. Esta no me gusta. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no atacan? Venga, entremos. Bien, viene de perlas. ¿Vamos a abrir esa puerta o vamos a sentarnos a esperar a que ataquen? Jack, cárgate esa puerta. Sabes que es una trampa, ¿no? Pues sí. ¡Y aquí tienen! ¡Thunder! Vale, a ver qué podéis hacer. Así debieron de atacar a los nómadas. Nos atrajeron y los eliminaron. ¡Miembro a miembro! ¡Sufrirás! ¡A
hacerte sufrir. ¡Humano! ¡Sandra! ¡Sandra por nosotros! ¡Vale! Peor de lo que esperaba. ¡Dividíos, dividíos! ¡No os apiñéis! ¡Toma ya! ¡A una de humo! ¡Humano! ¡Limpieza! Eso luego. Entremos y a ver qué encontramos. Podríamos encontrar tecnología de radio. Su centro de comunicación. Menos mal que lo devolvimos. Tal vez no les importe que cojamos unos suministros. El último circuito LC. Genial. Le podemos mejorar el hackeo. Ya era hora. Aquí hemos acabado. Deberíamos volver al camino. Sí. Delta, de vuelta al esquife. Paduk, hemos encontrado el último grupo de carroñeros. Hemos salvado a unos cuantos, pero les han dado a base de bien. Vaya, qué mala pata. Pero seguro que hicisteis lo que pudisteis. Escuchad. Agradecemos mucho vuestros esfuerzos. Lo mismo digo. Cambio y corto. ¡Putos Yubis! Muy bien, ya no veo ninguno. JD, tengo curiosidad. ¿Qué te dijo Martin para que quisieras venir a ayudar? Me dijo que Kate había visto algo. Algo que la horrorizó. Ya, yeah, sí. Es un buen resumen. Estaba preocupado por ti. Y... yo también lo estaba. Preocúpate por lanzar el cohete, no por mí. Vale. Está bien.
ahora que estamos todos juntos, siempre he querido hacer esta pregunta. Cuando desaparecisteis, ¿me echasteis de menos? Ya, la verdad es que no. Ni un poquito. Creed, ¿alguna vez te han hablado del buen horro con el que estos dos entrenaban? La verdad es que mencionaron a un capullo arrogante y bruto. Oye, ¿tú también lo conocías? Nah, pero suena a que era un tío de primera. No pasa nada, sé que me echabais de menos. Cuando descubra que vamos a activar el martillo, otra vez. Lo del asentamiento 2 le hizo cambiar de parecer, pero no gracias a mí. Muchas veces me pregunto quién le metió ese palo enorme por el culo. Sin comentarios por parte del Capitán Fénix. Badu, Bert, vamos al centro de entrenamiento a por las balizas. Es bueno saberlo. Esperamos. Yo me pregunto, ¿cómo es que el programa espacial de la URI no salió a la luz? ¿Cómo lo mantuvo en secreto la CGO? Muy fácil, la CGO también dirige la prensa. Y los historiadores tienen que pedirle permiso para escribir libros. Los secretos son fáciles de guardar. Sí, creo que todos estamos de acuerdo. Madre mía, tíos, mirad ese cráter. ¿Qué cojones pasó aquí? La CGO. Lanzaron un misil de masa ligera cuando estábamos a punto de tomar el control de esas instalaciones. Espera, estoy confuso. ¿La CGO? Creí que era una guerra civil de la URI. Los perdedores no escriben la historia, Vasgani. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me alegra que hayas vuelto a meter bien en la conversación. Sí, muchas gracias. Nuestra entrada.
Muy bien, vamos a ver qué hay dentro. Échame una mano. Vale, Paduk, hemos llegado. Mira, durante el ataque estaba seguro de que las balizas estaban dentro, en alguna parte. Pero ese virus ha cerrado todo el edificio antes de que pudiera llegar hasta ellas. Hasta que vuestro robot lo arregle, tampoco llegaréis hasta ellas. Colega, nuestro destino está en tus manos, metálicas. Buscad una terminal de acceso en la entrada de la oficina de seguridad. Esa es la terminal de seguridad. Jack necesita acceder. ¿Y si tu robot mandase un pulso? Jack, a ver si ese conducto de ventilación llega a la oficina de seguridad. Paduk, ¿por dónde empezamos a buscar tras eliminar el virus? El edificio de la centrífuga. Las balizas estarían escondidas ahí. Centrífuga, entendido. Pero rápido. Una tormenta se dirige hacia allí. Instalación activándose, Delta. ¿Ves? Sabía que Jack podía hacerlo. Paduk, Jack ha borrado el virus. Estamos dentro. Ahora tenéis acceso a la totalidad de las instalaciones. Tiene que ser la centrífuga. Con o sin tormenta, conseguiremos esas balizas. Ahí fuera. Debe de ser el otro cóndor que perdió Bert. Buscaremos si podemos, pero las balizas son nuestra prioridad total. Sí, entendido. Thank you.
Ábreme esto, ya. Parece que va a haber que atravesar la tormenta. Así que vamos a hacerlo rapidito. Aún no hemos dado con un enjambre. Parece buena señal. Entre la guerra civil de Paduk y el tiempo, han podido meterse en cualquier parte. ¡Tenemos un espión! ¡Y tiene un bastión! ¡Vamos! ¡Derribemos a esos capullos! ¡Ese espión! Ya no quedan capullos del enjambre. Sí, sé que ha sonado raro. Sí, mejor pasemos página. Vale, sería de agradecer. Conmigo, aquí arriba. Entendido.
garajes resistentes? ¿Estaba muy avanzado el programa espacial de la URI? Muy bien. Las salidas están bloqueadas. ¿Ahora qué?